Mañana, 21 de octubre, vamos a inaugurar una exposición nueva en la Casa de las Artes, que a mí me parece extraordinaria. El título es Humanismo Moderno, Colmeiro, Seoane, Picasso y Vertés. Nada menos que Colmeiro, Seoane, Picasso y Vertés. Desde el 21 de octubre hasta el 21 de noviembre. Es un proyecto elaborado conjuntamente por el Concello de Vigo y por el Museo do Grabado de Artes a Estampa Digital de Ribeira. Y la exposición va a reunir muestras muy significativas del trabajo gráfico de Colmeiro y de Seoane en el ámbito de la producción de grandes artistas universales, pero desde Galicia. Y además entra en acción, en el diálogo de estos creadores, la suite Volar de Pablo Picasso. Son 100 grabados en distintas técnicas que hizo entre 1930 y 1936. Y al mismo tiempo también tres ilustraciones de Daphne Sinclair, 1954, del artista húngaro Vertés. Era un grabador afincado en Francia que desarrolla una obra extraordinaria, ¿no? Los trabajos de Colmeiro y de Seoane tienen también ciertamente ecos picasianos, tanto por la estética como el dato de que son trabajos hechos desde el exilio. En total, en esta exposición se podrán admirar cerca de 200 obras de estos cuatro artistas, 200 obras de Colmeiro, de Seoane, de Vertés y de Pablo Picasso, con las corrientes de vanguardia del siglo XX.